You all right down here, buddy? Ladies and gentlemen, I'm Mr. Armstrong. So this one's gonna go out to King Buddy Bolden, the first king of New Orleans music. Muy buenas tardes, amigos de EMAT. Les saluda Carlos Rivero y les estaré acompañando en este espacio que dedicaremos a la película del cornetista Buddy Bolden. Hacía mucho tiempo no entraba en cartelera la temática de los músicos de jazz, que en otras ocasiones importantes directores de cine como Spike Lee o el mismo Woody Allen retomaban a la pantalla grande. Esta es una película que justamente se lanzará esta semana, el día 3 de mayo. Una película producida y dirigida por Daniel Pritzker y protagonizada por Gary Carr, haciendo la famosa trompeta de Buddy Bolden, que es interpretada en grabación por el extraordinario trompetista Wynton Marsalis. Con este corto iniciamos este programa que dedicaremos no solamente a uno de los trompetistas más importantes de New Orleans, a Buddy Bolden, sino a las trompetas más famosas de la ciudad, cuna del jazz. Escucharemos entonces a el rey Buddy Bolden, también a King Oliver, uno de los también extraordinarios trompetistas, maestro de Louis Armstrong, y cerraremos con el gran Satchmo Louis Armstrong. Escuchemos entonces a uno de los grandes de New Orleans, a Joe King Oliver y la Creole Jazz Band. Una grabación de 1929 de la Original Creole Jazz Band, tema titulado Deeper Mouth Blues, la extraordinaria corneta de Joe King Oliver, y en la segunda corneta el joven Louis Armstrong. También escuchábamos el tema grabado en 1929, Sobbing Blues.
después de muchos años, entran en cartelera los grandes del jazz. Hacía rato no teníamos una película que evocara este mundo, este bajo mundo de la ciudad de New Orleans, y por eso este programa dedicado a estos pioneros del second line, de ese sonido de los Funerals de New Orleans. Estos músicos de origen bastante marginal, hijos de empleadas de servicio y lavanderas, en ese barrio de New Orleans, Storyville, donde se ubicaban todos los prostíbulos, la zona de tolerancia de New Orleans. Escogí estos trompetistas, ¿sí? Joe King Oliver, Buddy Bolden, Manuel Pérez y Bunk Johnson, además del gran Louis Armstrong, porque tuvieron unas vidas paralelas, unas vidas de alguna manera sufridas, llenas de racismo, marginalidad, pobreza, mujeres, pleitos, cárcel y sobre todo enfermedad psiquiátrica, enfermedades vinculadas al abuso del alcohol y las drogas. Algunos de estos trompetistas inclusive no pudieron llegar a grabación. Y este es justamente el tema central de este programa, los grandes trompetistas que sus grabaciones desaparecieron o que no llegaron a los estudios de grabación o que inclusive hicieron muy pocas grabaciones. El caso propio del Buddy Bolden, el trompetista, el cornetista con el que iniciábamos justamente con el tema central de la película de Buddy Bolden, que se lanzará este 3 de mayo. Buddy Bolden fue un trompetista que su trompeta fue la más potente. Fue uno de los reyes de New Orleans, quien murió a los 54 años. Su vida fue bastante trágica, llena de pobreza, marginalidad, rechazo y abandono. Y justamente entró muy temprano a un hospital psiquiátrico, donde terminó sus días y su trompeta nunca sonó. Ya para cerrar este pequeño programa de introducción a los trompetistas del jazz, recordemos que la corneta fue ese importante instrumento de los primeros estilos de jazz. Cerraremos entonces con quizás el rostro más importante del jazz, la figura más conocida, su risa, su mirada, su humor, su voz, pionero del scat, un extraordinario trompetista, extraordinario improvisador y gran cantante. Escucharemos el clásico del gospel, When the Saints Go Marching In, aquí en compañía de sus Hot Seven. Nos despedimos entonces con Louis Armstrong y sus Hot Seven, When the Saints Go Marching In. Estuvo con ustedes Carlos Rivero, acompañándolos en este espacio para la Escuela de Medios, Música, Audio y Tecnología, EMAT. Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us. When the Saints Go Marching In. Con esto hemos llegado al final de esta primera parte de este homenaje a los músicos de jazz de esa primera era de New Orleans. Homenaje dedicado al trompetista Buddy Bolden, a quien hemos escuchado junto a King Oliver y su Original Creole Jazz Band
y al gran Satchmo Louis Armstrong. Los esperamos para continuar con la segunda parte de este especial dedicado a los músicos de jazz de New Orleans. Estuvimos con ustedes Alejandro Los Ríos en la edición y producción, Carlos Rivero en la presentación.